¿Cómo se llama el perrito? Bobby. ¿Ya? Y el Bobby viaja y regresa a la casa en los buses. ¿Qué edad tiene? Un año. O sea que se fue en un bus equivocado, más adelante se bajó. Y se regresó en moto. ¿Ya? Qué inteligentes que son los perritos. La historia de un perrito que... ¿En qué sector viven ustedes? Por Santa Rita. Ahorita estamos por la Universidad Central. Y él viene... Y es muy amigable, ¿no? O sea que él viene y a veces que se equivoca de bus y se regresa solito en el otro bus. Varias veces ha pasado. Sí, porque salimos de trabajar. ¿Ya en qué trabaja usted? Venden accesorios. Ah, venden accesorios de celulares, así. ¿De carros? Sí. Plumas y esas cosas. ¿Ya? Y él viene con usted y a veces se regresa solo. Sí. Qué historia, ¿eh? Estamos comprando pancito y ve, no se cogen, ve. Les gusta que les compartan. Miren, muchos políticos deberían aprender de ellos, miren. Si se les comparte, cogen, mira, ahí está la bolsa de pan. No cogen la bolsa, ahí le vamos a compartir pedacito, pedacito. A ver, muchachos, uno por uno. Ahí les compartimos un pancito en pedacitos, ¿eh? Y ahí, sin pelear, así venimos a aprender muchos humanos a vivir mejor en comunidad. Los perritos vienen en manada y se ayudan el uno al otro. Igual es la vida de los lobos. Soy Víctor Sandoval, compartiendo este video y invitándoles a que aprendamos mucho de los perros. De veras. Así es.